Los fantasmas que dejé también han atrás y acabar con la ilusión que nos engañó. Mi alma está en un mal de esa oscuridad. Mi alma está en un mal de amor. Bueno, cuéntenme, ¿hay material discográfico? ¿Están viendo de hacer algo? ¿Hay algo, alguito grabado? ¿Hay alguito en las redes sociales, en Facebook, en, no sé, en SoundCloud? Sí, en algún lugar? O sea, sí, estamos terminando el proceso de grabación del EP, uh-huh. Que trae 5 temas. Hay un pequeño adelanto en la página oficial en Facebook. Y ¿qué se llama? Vamos a aprovechar. Amanecer en Alaska. Amanecer en Alaska. Hola, es un pequeño adelanto de lo que se viene. De lo que se viene, lo que vendría a ser el sonido de la banda. Claro. Y eso está ahí por terminarse de pautar ya la grabación. No tenemos una fecha exacta de presentación, pero suave, lo queremos hacer sonar bien, sobre todo el disco. ¿Grabado aquí en Santiago? Sí. Sí, está grabado aquí en Santiago y está masterizado en Tucumán. ¿De qué hablan las canciones de la banda? Mayormente la temática que tienen las canciones son, por ejemplo, el tema No Decaer, que trata sobre una persona que está pasando por un momento difícil y que quiere... superar, por ejemplo, eso. Como voz limpia, le estoy diciendo que no decaiga, y más para alentar a que la gente siga. Por ejemplo, también está Tormentas, que habla sobre que tenemos que atravesar unas cuantas tormentas para poder seguir adelante, ¿has visto? Y cosas así, pero más para alentar a la gente, digamos, a que todo se puede. ¿Quién es el encargado de escribir las letras? Ellos dos. Las hacen entre los dos. Entre los dos cantantes. Los cantantes, sí. ¿Y de dónde surge la idea de tener dos cantantes? Porque sí es cierto, yo me acuerdo de, no sé, Linkin Park, me acuerdo que... Sí. Sabía porque, tener dos cantantes. En la época había algunos que tenían DJs también, ¿no? Claro. ¿Bandas que tenían DJs? Él y yo somos, o sea, desde chico andamos. Ajá. O sea, hemos empezado con una banda que se llama Blaze the Fall, que es de Estados Unidos. Ajá.
Y desde chico, digamos, hemos empezado, siempre hemos cantado, siempre ha sido él la voz limpia y yo el gutural. Y a medida que pasan los años, hemos ido aprendiendo mucho, mucho, mucho. Bueno. Hay que estar, ¿no? Sí. Hay que aprender aprender sí. también sí. a hacer la... Yo estoy de testigo de que ellos se han estado sí. ensayando en su pieza y ha dado sus frutos. Claro, o sea, digamos que hemos querido empezar este proyecto con mi hermano ya hace mucho. Y con él también, a él lo conoce en la escuela, que ahí no... Siempre claro. queremos hacer algo. Siempre hemos querido tener una banda, sobre todo. Sí, ahora hace más o menos 8 o 9 años que escucho el género y siempre me gusta tener una banda así. Nada más que, bueno, en Santiago era muy difícil conseguir claro. gente. Lo que sí, somos músicos, o sea, en este género ya viejos, digamos. Ajá. O sea, Dios. Ya son gente grande ustedes. Del género. Tiene más de 9 años y claro, todos, claro. pero o sea, con él no nos conocíamos. Claro. Pero él por su lado escuchaba ese género. Al igual que los chicos también. Claro. Y bueno, a la larga o a la corta, siempre uno explora y termina encontrando gente con por ahí, como solía pasar antes, te cruzabas con la gente en los recitales. Ahora quizás un poco más fácil porque, bueno, uno entra a las redes sociales, denuncia sus gustos musicales porque vio que uno compartió un video, claro. tiró un comentario, subió un pedacito, una por letra, ejemplo, una cosa Mati, así. Mati, el otro violero, siempre no sabía hacer el aguante en los recitales. En los recitales, sí. Y, ahí siempre estaba. Y un día, bueno, él era el único violero y necesitábamos otro viola, entonces hemos acudido a él. Ahí ya que está. Era, pegado, o sea, nos nosotros. Tocó en un recital, él ha venido y le hemos dicho, Mati, ¿quieres entrar a la banda? Bueno, chao. Queda la banda. Venga. Es importante en ese caso también generar un poco el sentido de comunidad también, ¿no? Sí. Es una cosa que hablamos siempre. Con las bandas con las que vienen, lo importante que es, más allá de la destreza, de las técnicas, de las capacidades de cada uno, siempre, ¿cuánto hay de la cosa de la amistad, del grupo y del cariño que se tienen, obviamente? Me imagino. Somos como hermanos, hermanos, o sea, todos. No, digamos que no podemos, si tenemos bardo con alguno, nosotros no podemos seguir, claro. Es así, ya por ley. Sí, siempre lo hablamos de frente, algún problema que tenga alguno. Tratamos de resolverlo. Hacer el asadito. Sí, matamos, claro, pero... Eso no se puede hacer, no se puede claro, tener algún tipo de problema. Pero nos amigamos después. Claro. Como los hermanos. Claro. Sí. Es importante pelearse, pero es importante después reconciliarse, ir al partido de fútbol o alguna cosa. Exactamente. Bueno, ¿qué hacen ustedes? Porque son gente, no sé, ¿qué edad tienen? Son gente joven. Yo tengo 24. Yo tengo 21. Yo tengo 23. Laburan, estudian, algunos se están dedicando así como formalmente a la cosa de la música, que le interesaría, no sé, dedicarse y, mira, a la cosa yo formal. Trabajo y estudio. Yo trabajo y estudio, pero estudio una carrera profesorado de nada que ver con la claro. música. Yo soy en la Bellas Artes. Ajá. Me gusta bueno, no deja de ser no deja de ser arte. Es un arte. Sí. Así es. Los otros miembros, o sea, algunos estudian así puntualmente música, No, yo he estudiado música en el profesorado de música. Ajá. He estado hasta el primer año y bueno, he dejado. Y chao. Pues laburo. Chao. Se asustó, ¿no? Bueno, yo sí, yo laburo con mi viejo. Laburamos independiente. Claro. Por ahora. Claro. ¿Y en el futuro cómo se ven? O sea, más allá de que. De lo laboral, vamos a decir, ¿cómo se imaginan a la. Cumpliendo el sueño que tenemos como banda. Eso sobre todo, llegar. Sí. Lejos, tratar de llegar lejos queremos. Con la banda. Por ejemplo, cuando empezábamos nosotros y hemos tenido la oportunidad de tocar con Melian, era una emoción, no sé. Melian no. Uno de los... Sí, nosotros hacemos cover de ellos. Claro, sí, la mencionan así todo el tiempo que es como la referencia. ¿Cómo es la referencia realmente. Sí. ¿Cómo es la historia del grupo? Ellos empezaron mucho antes que... Sí, sí. O sea, Melian, la segunda banda mejor de la Argentina, digamos. Claro. Claro. Del género, sí, ellos son pioneros. Pioneros del género. En Argentina. En Argentina. ¿Y esto hace cuánto más o menos que se conoce así el género que... Pues yo, bueno, no sé, me acuerdo, digo porque en algún momento de mi vida, yo como apreciador también de música, en algún momento de mi vida me perdí en los géneros, ¿sí? No sé, por ahí por, qué sé yo, 2008, 2009, 2010, 2011, 2010, y me acuerdo, no sé, andar por lugares tipo Galería Bond Street en Buenos Aires y, y tirar cosas así tipo, che, qué buena esa banda de no sé, suponte, New Metal, y el flaco te da vuelta y dice, no es New Metal, es progresivo. Claro. Sí, le digo, claro. Y es impresionante cómo los géneros sí, así se en estos últimos años ha sido muy, o sea, hay
género, o sea, de ese género hay otro y otro, así. Sí, muchas ramas, tío. Metalcore, pro hardcore, deathcore, easycore. Claro, y todo con el core. Yo me voy con el hardcore en ese momento, después, bueno, no sé, el hardcore punk, recuerdo así, con las bandas que hablábamos recién. Claro, lo que hacemos nosotros es lo que va después. Y es un, no sé, un derivado de lo que es ese género. No sé, yo me acuerdo en mi época, que yo, Animal, bueno, después Carajo, Simbiosis, Shyla. Claro, exacto. Y ese tipo de bandas que me sonaban así como similares a lo que ustedes hacen, que capaz que en el género que ustedes exploran es como germinal, digamos. De ahí parte. Todos los géneros nuevos son combinaciones de géneros viejos, sobre todo. Es como una evolución, tratan de innovar el género. ¿Y alguna otra cosa así que escuchen, que vengan trayendo desde muy chicos, que se escuchen en la casa? Por ejemplo, yo tocaba antes en los monos. El mono venía en todos los monos, yo tocaba la batería ahí y como que comenzado ahí. Ajá. Comenzado ahí. Lo que sería la música, personalmente. He arrancado ahí, bueno, varios años y después ya me... Igual nunca dejó de escuchar este género, ¿no? Claro. Pero es lo que más quería hacer. Yo vengo de muy chico con el new metal. Me encanta el new metal desde los 7 años, que escucho Korn, Limp Bizkit, Slipknot, todas esas bandas así. Sí, ya, sí, sí. De 2000, chico. 2001, 99, sí, me acuerdo. Me acuerdo remera de Korn en algún momento. Que como se llama, Follow the Leader. Discaso. No, sí, de ahí de chico nomás con el new metal. Y bueno, él en realidad yo no conocía mucho el género este. Ajá. Él me ha propuesto y le he dicho, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda, a ver qué sale. Sí, me termino gustando, así que ahí estamos, remándola. Yeah!
para poder correr.